egunon guztioi eta noski ezkerrik asko gurekin gaur hemen izateagatik interguneko jardunaldi honetan. Dakizuenez, jaurlaritzarentzako bereziki garrantzitsua da nazioartetzea eta urtero bezala, ba zita berezi hau daukagu jaurlaritza eta espri taldearen bitartez antolatu duguna. Aduradun desberdina zaudet hemen, gure kanpo sarean zaudeten guztiok eta Ainoak zioen bezala, azken finean gure enpresei zerbitzua emateko, beraien kezkak aztertu eta laguntza emateko prestatzen dugun urteroko jardunaldia da. E, kanposareko ordezkari guztiekin batera, baita ere baditugu beste konsultoreak, berrogoi baino gehiago, herrialde desberdinetan eta guztiok hemen zaudete eta guztioi eskerrak ez bakarrik hemen izateagatik, baizik eta egunero egiten dezuen lana, ze Euskadirentzako oso garrantzitsua da. Gure enpresa txiki asko ditugu, kanpoan da biltzanak eta zuen laguntzari gabe ezingo luketenak ezer egin. Dakizuen ez baita ere aurreko hilabetean lehendakaria berak aurkeztu zuen Basque Country estrategia berria, bere logo berriarekin batera eta baita ere aurreko astean gure sailetikan enpresei zuzendutako estrategia aurkeztu genuen. Alda enpresen nazioartetzea ze planekin aurrera eramango genuen 2020 garren urtea bitartean. Uste dut oso atzean utzi ditugula dagoeneko nazioartetzeri itzegin bakarrikan egiteari eta pasagera ekiteari. Egin eta o, itzetatik ekintzetara pasatzen ari gera, zuek egunero eta gusaiatzen gehaztuei laguntza hori ematen. Urteak dira gure enpresa nazioartean dagoela, ezin da zalantzan jarri nazioartetzea teknologiarekin batera, gestioarekin batera, hainbat eh, eta hainbat gaiekin batera, dihoala gure lehiakortasuna mantentzera eta areagotzera, eta saiatzen ari gerana jablaritzatik eta beste instituzioetatik han ere, da zuei laguntza matea, laguntza berezitua, berezia eta zuen beharrei beti oso egokitua. Aspaldidan ikan ditugu zerbitzu desberdinak, ba, bai e, kanpora joan dezutenean, edo pertsonen inguruan dituzuen zalantzak eta barregitera, eta plan berri honekin, aurkeztu dugun plan berri honekin, nahi da zuen beharrei alik eta egokien egokitzea. Zuen beharrak ondo aztertu eta gauza desberdinak egitea. Orain arte egintu duguna areagotzea. Decía que la internacionalización eh, ha constituido uno de los pilares básicos en Euskadi, en nuestra empresa, para precisamente conseguir una mayor eh, competitividad, para conseguir que nuestra empresa siga siendo... una empresa presente en el mundo, siga teniendo un lugar importante en mercados internacionales, pero no nos quedamos con lo que hemos hecho, queremos hacer algo más, queremos acompañaros más y sobre todo focalizarnos mucho en necesidades especiales y en llegar a esa empresa pequeña que quiere empezar a hacer alguna cosa, que quiere acompañar a las más grandes y que solas no lo pueden hacer. Las políticas de internacionalización son cada vez más sofisticadas, son además muy focalizadas como en cualquier otro ámbito y precisamente eso es lo que queremos hacer desde el Gobierno, focalizarnos en mercados geográficos y focalizarnos en mercados de actividad y tratar de ayudaros en todas esas eh, actuaciones, en toda, la en toda la evolución que la industria está teniendo. Nuestra economía es cada vez más abierta, eso yo creo que no lo podemos poner en duda. Las aportaciones de simplemente la exportación de la empresa vasca a la economía, al PIB, es de eh, prácticamente un 30%. Es decir, de todo aquello que se produce, el 30% es exportación. Las, eh, regularmente, esas exportaciones han aumentado un 16% en los últimos cuatro años y las empresas grandes exportadoras, que exportan más de 50 millones de euros al año, han aumentado también en un 18%. Son cifras significativas. En 2017, si solamente nos fijamos en, en la variación respecto de la, del último año, de 2016 a 2017, eh, el pasado año se exportó casi un 11% más que el 2016 y en todo el Estado suponemos ya más del 8,5% de las exportaciones. Considerando que no llegamos a un 6% de la economía y que no llegamos a un 4,5% de la población, creo que son cifras muy a tener en cuenta, pero no nos podemos quedar en esa autocomplacencia de decir qué bien lo estamos haciendo, sino qué más podemos hacer y cómo tenemos que seguir. Al analizar eh, ese qué vamos a hacer, también nos hemos fijado, os decía, en, en geografías, en mercados geográficos. Y nos hemos dado cuenta que además de esos mercados lejanos que no podemos olvidar, Tampoco podemos olvidar que eh, Europa sigue siendo uno de los ámbitos donde más crecimiento se está produciendo. Francia, Alemania, Reino Unido, Italia siguen siendo mercados muy importantes, mercados prioritarios para nosotros donde todavía tenemos grandes oportunidades de crecimiento. Quizá mercados además algo más conocidos, donde es más sencillo, dentro de la dificultad, poder acceder. Hemos reorganizado, por tanto, toda toda esa actividad y hemos decidido dónde están nuestras, eh, nuestros ámbitos prioritarios de, de actuación. Eta eh, maitza bezala, aipatzen nuen ikusi dugu kanpokoako oso urrutikoak ezin ditugula albo batera utzi, baino gertukoak ere kontutan izan behar ditugula. Zeren oa indikan, Frantzia, Alemania, eh, Resuma batua eta baita ere Italia jarraitzen dute izaten oso merkatu garrantzitsua guretzako. Guren presentzako izu kaukerak ematen dituztenak eta jarraitu behar dugunak esfortzu bat eh, egiten. Kampo hor egongo dira, noski, eh, martxan jarri ditugunak aspalditikan, eta baita ere gure hitza bete dugula esan behar dugu, esan genuen kanposare hori handiagotu egingo genuela, zabaldu egingo genuela eta sendotu egingo genuela, eta horretan ari gara, aurreko 2008an gogoratuko duzue baitaren munitzen iriki genuela bulegoa, eta aurreko urtean handituin behar izan genuen. Beraz, horrek ematen du seinale bat zen merkatu mota dan eta nolari geran lantzen. Aurreko urtean Londres iriki genuen baita ere eta izugarrezko arrakasta izaten ari da. Eta aurten, baita aipatu genuen aurreko astean, ekainean Milan irikiko dugu, hau da, Italian fokalizatuko geha. ¿Y por qué Italia? ¿Por qué es un mercado en el, que, en el que nos hemos fijado? Bueno, porque es una economía muy similar a la vasca, una economía donde la, la industria productiva, la manufactura, es un sector importante, donde tenemos oportunidades en, en aeronáutica, por supuesto, en automoción, en manufactura avanzada, en robótica, en el sector bio. Es decir, es una economía similar a, no, a la nuestra, que recoge sectores que nosotros hemos decidido potenciar y especializar. Tenemos oportunidades y vamos a trabajarlos. Y no nos queremos olvidar de un ámbito que en ocasiones pensamos que es pequeño y que va creciendo cada vez más, y es la industria alimentaria. Ya tenemos un acuerdo con, eh, con la zona de Lombardía y queremos profundizar en ese sector. La industria alimentaria en el futuro dedicada al sector de la salud, a, a la mejora de todos esos alimentos que utilizan nuestros niños, nuestras niñas, el sector de edad más avanzada o aquellos que sufren unas enfermedades crónicas nos va a permitir también focalizarnos en determinados ámbitos. Como sector alimentario, Euskadi también está siendo pionero y lo queremos introducir ahí en, en Italia. Hay 20, 37 empresas ya implantadas, además, y ello nos dice que podemos hacer algo más y queremos hacerlo. De todas maneras, eh, no queremos olvidarnos de esos eh, mercados más lejanos y os voy a comentar un poco cuáles son las prioridades que se han fijado en ese, en ese plan. Como prioridad uno, os decía Alemania, Italia, Reino Unido, China, México y Estados Unidos. Esos son nuestra prioridad principal. La dos. Estarían Francia, Brasil, Rusia, India y Colombia. Y alguien dirá, ¿y ¿por qué Francia está en segundo lugar? Bueno, en estos momentos estamos observando que hay otros mercados europeos más importantes. No nos olvidamos de Francia, pero eh, lo ponemos ahí como una segunda prioridad. Y tenemos un, en un tercer nivel países donde queremos seguir explorando oportunidades, toda la zona ASEAN, basándonos en Singapur, donde también tenemos una, una oficina, Oriente Medio, Marruecos, Japón, Irán, Corea del Sur. Es decir, zonas donde parece que. Que la economía también está mejorando y donde queremos ver qué es lo que podemos hacer como, como vascos. Esto no quita, y ahí sí quiero hacer un hincapié especial, en que cualquier empresa que, aunque no sea en estos mercados... ...quiera explorar uno determinado porque, bueno, pues porque tiene posibilidades, porque ha observado que allí donde están trabajando existe un nicho de oportunidad... ...también sepa que, que el Gobierno le va a acompañar, evidentemente, a pesar de no estar recogido entre estas prioridades, pero... queremos focalizarnos en aquello donde tenemos más oportunidades. En cuanto a programas de ayudas, baita ere aipatu esaten genuen bezala, gauzak aldatzen goaz eta egokitzen, eta esan berra daukat baita ere lehen ikan dauzkogun programak jarraituko ditugula, baina baita ere beste berri batzuk ere martxan jarri ditugula. Bi berri jarri ditugu une honetan, pilotu programa izena duena eta bestea sakondu programa. Non, ba, jarraituko dugun gure zerbitzuak ematen eta askotzere gehiago laguntzen zuei edo behintzat hori hori behar dugu. Bi harbertan gobernu kontseiluan sakondu programa pasako da, beraz sortikan aurrea segituan e, Era Billy, Garría y Zangoda. Decía, disponemos de dos nuevas herramientas puestas en marcha en este, en este programa, que es el denominado programa Pilotu y el Sacondu. Con el eh, programa Pilotu lo que pretendemos es llegar a esas pymes, sobre todo pymes, que pretenden ir a licitaciones internacionales, sobre todo de proyectos que están licitados por agencias públicas a los que quieren acudir, donde quieren hacer inversiones y donde el Gobierno les puede acompañar con el 50% de esa inversión. Y el programa Socondu, también dirigido a pymes, y decía que mañana lo aprobaremos en el Consejo de Gobierno, eh, que se dedica a empresas que se encuentran ya fuertemente internacionalizadas, es decir, que exportan más del 50% de su producción. A esas les vamos a poner una atención también especial para mejorar su posición en mercados donde. Al ser pymes, todavía su posición es comparativamente más débil que la de otras empresas y queremos acompañarles. Vamos a dedicar durante esta legislatura, estos cuatro años, alrededor de 95 millones de euros a la internacionalización, a implantaciones, sí, a este tipo de programas, pero también a la formación a esas personas que después vais a tener que contratar y que van a tener que ayudaros. Las becas para nosotros, tanto de internacionalización o comercio exterior y las becas de Global Training, también van a ser importantes a lo largo de estos años. No nos podemos olvidar que estamos siempre hablando de personas bien formadas, personas formadas en tecnologías muy concretas, pero también en cómo se hace el proceso de internacionalización y cómo se vive en esos países que son a veces muy extraños para nosotros. Ahí vamos a poner también nuestro foco y en que desde la propia. ...nos podamos dar unos mejores servicios. De ahí que comentaba la, la propia Inoa, también fortalecemos la red exterior de SPRI... ...y eh, creamos la agencia Basque Trade and Investment para poder acompañaros de una mejor forma... ...y poder colaborar de una forma mucho más eh, adecuada a las necesidades que tenéis. Reitero nuestro agradecimiento al trabajo que hacéis eh, todos los días porque es eh, el realmente relevante... Y a través de esta nueva gobernanza del propio Gobierno, en donde desde luego la ESPRI eh, va, va a seguir teniendo un papel importante junto con el Gobierno, vamos a tratar de mejorar todo lo que hacemos con vosotros. Y, por supuesto, nos, eh, la comunicación y el servicio no es solamente en esa dirección, ¿eh? no es del Gobierno hacia vosotros, sino que agradecemos en muchas ocasiones el acompañamiento que también vosotros nos hacéis y os agradecería que también nos transmitierais todo aquello que creéis que podemos ayudar, que podemos hacer mejor o que bueno, pues no se nos ha ocurrido y sería interesante hacerlo porque lo habéis visto en otro lugar. Por tanto, agradecería esa comunicación en ambos sentidos. ¿eh? Yo creo que es eh, muy importante que lo podamos hacer de, de esa forma. Seguimos en el mundo, por tanto, seguimos tratando de que Euskadi esté presente en ese mundo cada vez más eh, globalizado y tenéis al, al Gobierno a vuestra disposición, a la persona que ha estado aquí antes que yo, Ainhoa Andarzábal. y va a ser la responsable de Bass Trade and Investment, por lo tanto la tenéis a vuestra disposición, evidentemente al equipo de gobierno y a, a Alex Arriola, que también está aquí presente como director general de la SPRI. Seguimos siendo los mismos, ubicadnos bien y utilizadnos para todo lo que os haga falta. Intergune topaketa emankorra izan dadila, urtero bezala eta gaztelaniaz nion bezala, alde bat etikan bestera emendikan horrea komunikazioa bai, baina guzatuko litzeguke baita ere alderantziz etortzea komunikazio hori eta zuen kezka eta iradokizun guztiak gure gana iristia. Mila mila esker guztia gatik eta hori biegun emankorrak izan daitezela.